Bien, también la Comisión de Salud trabaja en el marco normativo para proporcionar disposiciones legales que atiendan el tema de salud mental. Esta es la información. En las últimas semanas, la Cámara de Senadores ha realizado diversos esfuerzos para visibilizar y reformar el marco normativo en materia de salud mental y adicciones. Esto con el propósito de analizar los alcances que la reforma podría tener. Todo este mes de octubre hemos estado trabajando y reflexionando y modificando el marco normativo, las leyes, para proporcionar disposiciones legales que atiendan el tema de salud. Y es que con la pandemia, cerca de 25 millones de personas en México han presentado trastornos mentales como ansiedad, depresión, estrés. Con esta legislación, el Senado busca que desde el primer nivel de atención se atienda a pacientes con estas patologías. Que se atienda desde el primer nivel, que se capacite a los médicos generales, que exista... Tenemos muy pocos pediatras y psicólogos que pueden atender en México el tema de depresión, de salud mental. Se requiere de mayor capacitación para este propósito, un proceso que podría demorar años para consolidarse. Nosotros sabemos que esta situación no cesa. O sea, al final del día nosotros hablamos de reconversión en un proceso continuo que a otros países les ha tomado entre 10 y 20 años. Entonces, lo que nosotros esperamos para tener resultados específicos es en el tercer año de funcionamiento efectivo. Nosotros esperaríamos indicadores ya. Para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.